En nuestro capítulo anterior, el hombre Ratman había salvado a todos los pasajeros del bus amarillo que viene de Cortés para San Pedro. La bomba explotó y todos daban a Ratman por muerto. Pero para sorpresa de todos los que estaban reunidos, Ratman saltó en el último momento y ahora está vivo. ¡Está vivo! Así como Simba cuando se escapó de Scar. El único rasguño que tenía era que la cara se le había partido en dos tapas porque cayó de frente contra un bordillo. Más pero sin embargo, no obstante, Ratman luego de unos momentos recibió una llamada del payaso Pan Blanco y dijo que tenía secuestrados a Sandra y al Mico Maravilla. Y la única pista que este le dio es que están donde el reloj siempre marca las 9. ¿Qué hará Ratman? ¿Los encontrará? ¡Descubrámoslo en este capítulo! ¡Maldito payaso basura! ¿Por qué no contestas, cobarde? ¡Ay, pero ¿yo qué hago? Debo pensar en dónde marca el reloj las 9. 15 minutos después. ¿Pero en dónde? 45 minutos después. ¿Pero dónde? ¿Qué lugar puede ser? ¿El reloj? ¿Las 9? Si me pongo a pensar, los únicos lugares son... No, pero no se me viene nada a la cabeza. 2 horas después. Vamos a ver, debe ser un lugar donde tenga un reloj. El parque infantil. Ah, no, ahí no hay reloj, ¿ah? Pero, ¿dónde será? ¿Aló? ¡Ay, ay, ay! ¡Aló, aló, ajá, ajá! ¡Aló! ¡Fuck, loco, si sos la riata! ¡Ya estoy a maceta de estarte esperando, hombre! Los únicos lugares donde hay reloj son la catedral y el que está aquí en la tercera avenida, en las 6 calles. ¡Fácame, apurate! Los dos marcan las 9. Las 9 de la mañana o de la noche, no importa, con las 9, loco. Sí, loco, ya voy. Vos decidís a quién rescatás, si el que está en la catedral, donde está la cipota, o en la tercera avenida donde está tu amigo. ¡Ah! 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 ¡Ay, me acabó el saldo! Tienes razón. Debo ir por ellos, pero ¿a qué lugar iré? En el camino lo decidiré. ¡Taxi! Ajá, dígame, muchachón. Lléveme al centro, pero ya. ¡Hombre Ratman! Bueno, compa, ya llegamos. Son 80 bolas. Bueno, gracias, nos vemos, ciudadano. ¿Cómo que gracias? ¡Págame, loco! Disculpe, es que me llama allá adentro, otro día le pago. ¡Págame, güey! Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Venís a confesar tus pecados o a hacerme compañía? Mira que me siento solo y ya casi nadie viene a la iglesia. No, padre, ahorita no puedo. Es más, usted tiene que salir de acá. Hay alerta de bomba para destruir esta catedral. No, hombre, cipote, no me digas eso. Si de por sí ya no viene gente y me la quieren destruir. Ay, le dejo mi iglesia y estas son las llaves. Cuídemela. ¡Hombre Ratman! ¡Sandra! ¡Sandra, mi amor! ¡Estás por aquí! ¡Mi cuerpecito de ratón te ocupa, mamita! ¡Sandra! ¡Ratman, auxilio! ¡Ratman, ayúdame! ¡Oh, quién será! ¡Ojalá no sea Larry! ¡Vení, Ratman, ayúdame! ¡Quítame este bolsón y salgámonos! ¡Larry, mi amigo, ya estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Qué basura de pez que aquí estaba Sandra! ¡Solo déjame y te quito esto! ¡Pero Larry, tenés una bomba en este bolsón! ¡No, loco! ¡Yo no me quiero morir! ¡No, mae! ¡Nos vamos a morir! ¡Te vas a morir vos! ¡Yo ya me voy! ¡No, hombre, Ratman! ¡No es basura! ¡No me dejes aquí! Aparte, la raticuela yo la construí y yo te ayudo, loco, no me puedes dejar botado. ¿Cómo? Sé que vos pones el pisto y yo la inteligencia la desactivaré, mi amigo. A ver, dice acá, para desactivar la bomba tenés que completar este chistorín. ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¡Qué basura! Yo no sé. ¡Ey, Larry, vos sabés! No, loco. Yo tampoco no sé qué le dijo una piedra a otra piedra. ¡Pensate! ¡No te sulfures! ¡Pensemos mejor! ¡Pensemos! Está bueno, pensemos, relajémonos. Pero de casualidad no tiene un relojito ahí esa bomba. Pues sí, este es el de la hora, pero yo creo que está malo porque va para atrás. Solo le quedan 2 minutos. ¡2 minutos, loco! ¡Y nos vamos a morir! ¡No! 1 minuto y 30 segundos después. Ya solo nos quedan 30 segundos, Ratman. ¡Nos vamos a palmar! ¡Perdóname, loco, por no poder librarte de esta! ¿Quién me estará mandando mensaje en este momento tan crucial? A ver qué dice. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? ¡Qué dura es la vida! ¡Qué buen chiste esto! 8 bolas, vale, para que me manden uno diario. ¡No, hombre, están locos! Y tengo que enviarlo al 3066, ¡no, hombre! ¡Eso es! ¡Escribilo ahí en la bomba!
Estás tonto, Larry. 30 de 66. ¿Cómo le va a decir una piedra a otra piedra a 30 de 66? No seas más, Ratman, que dura la vida. Eso tienes que poner y se va a desactivar. Ahorita lo pongo. ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Bueno, lograste salvar a tu amiguito. ¡Ay, ay! ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame de la oscuridad! ¡No me dejes caer jamás! Ay, bueno, pues no rías, perro. Pues, pero tu amiga no corrió con la misma suerte. ¡Ay, ya le dimos corte de salida! ¡Ay, ay! ¡Cuídate! ¡Y cuídate las espaldas! Me alegro que me hayas salvado a mí y no a esa maje que ni conocía. Claro, Larry, lo hice porque sé que vos sos mi amigo y los amigos nos encuentran todos los días. Gracias, Ratman, vení, dame un abrazo. No me abraces mucho, hombre. Y vas a ver qué mujeres hay por montones. Mejor vamos a jugar PlayStation, loco. Sí, hombre, y compramos unas carnitas y unos churros y frescos. Sí, pero vos pagás, loco, a ver que yo lo le paso. Mirá, mirá la cartera. ¡El hombre Ratman! Salado con la chica apuntada, él te ayuda, quebrándole el pico a chicos y grandes.